Periscope Hechos de Paz por Colombia. Haciendo cultura, estamos haciendo paz y gracias a todos los que están haciendo arte en este momento. Hoy tendremos las presentaciones de varias delegaciones que nos deleitarán con danza, música, teatro, poesía, entre otras manifestaciones artísticas, entre ellas la delegación de Barranca Bermeja, la de Cartagena, Valledupar, Medellín, Armenia. Manizales, Florencia, Duitama, Socorro, Pamplona. También tendremos la delegación de Popayán, Villavicencio, Barranquilla y Riohacha. Esta será la jornada matutina en la que ustedes podrán apreciar diferentes manifestaciones artísticas de todas las personas que, además de laborar en el sistema judicial y de ser asociados al grupo Juriscop, también son unos grandes artistas y vienen a sorprendernos con su talento. Eso es, le hacemos un llamado entonces a todas las delegaciones para que estén listas, tengan sus números preparados, los CDs y todo aquello que deban tener los ingenieros del sonido para que todo nos salga perfectamente. Se prepara Barranca Bermeja y luego sigue Cartagena. Bueno, esto que estamos haciendo aquí, esta presentación, es un ensayo para que los técnicos de luces, filmaciones y sonido ajusten todo. Pero dentro de unos 3 minuticos estamos dando inicio a esta presentación. Bueno, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a nuestra ciudad de Buga, octavo Encuentro Nacional de Culturas Juriscop Hechos de Paz por Colombia. Hola Alfredo, es un placer estar con usted hoy en esta segunda jornada del octavo Encuentro Nacional de Culturas Juriscop Hechos de Paz por Colombia. Bienvenidos todos ustedes porque sabemos que vienen desde regiones muy apartadas a este encuentro que definitivamente congrega lo mejor del folclore de todo el país. Bueno, eso es muy cierto. Los recorridos, las grandes distancias, esas distancias son las que en la cultura, en el arte, nos están uniendo en el día de hoy, en este octavo Encuentro Nacional de Culturas, Juriscop Hechos de Paz por Colombia, y nos tienen congregados en nuestra querida ciudad de Guadalajara de Buga. Son 350 artistas, todos asociados al grupo Juriscop y empleados de la rama judicial, de las fiscalías, de las procuradurías y de la Defensoría Nacional del Pueblo que vienen a deleitarnos con lo mejor de sus culturas. Así es como hoy nos acompañan delegaciones de Barranca Bermeja, de Cartagena, de Valledupar, de Medellín, de Armenia. Manizales, Florencia, Duitama, Socorro, Pamplona, Popayán, Villavicencio, Barranquilla y Riohacha. Bienvenidos todos a esta jornada matutina y espero que sea pues una mañana productiva y bastante artística. Espero que ustedes tengan sus celulares completamente apagados o en sonido silencioso para que podamos todos apreciar este evento artístico de la mañana de hoy. Sin más preámbulos, Alfredo, hagamos el llamado al grupo de danzas de la ciudad de Barranca Bermeja. Ellos traen una danza afro-ribereña, ritmo ancestral del latir del río. Bien, duración 8 minutos. Muestra de Riohacha. Ellos muestran cómo el mohán, la llorona, cómo el sonar ancestral del retumbar de los tambores, sus gaitas y sus ritmos africanos que lo caracterizan, pues hacen armonioso este día de presentación. Recibámoslos entonces con un fuerte aplauso.